一体何なんだ？ネフェリット。キムロニンバス。 Now there is no hope。Tras la discusión con Gisu en la taberna, Dudius, junto a él y Aisha, se dirigió hacia la mansión de los Latria. Al llegar, un silencio sepulcral le dio la bienvenida. La estructura bajo la luz de la luna parecía cobrar un aire aún más imponente, prometiendo a quienquiera que se atreviera a perturbar su descanso un digno castigo. El mago aproximó que la hora en la que se encontraban estaba cerca de ser aquella en la que la gran mayoría se iba a la cama. Si iban a actuar, debían de hacerlo rápido. La gran mansión aún dejaba entrever luces a través de algunas de sus ventanas, pero nadie parecía encontrarse frente a la entrada. Algo extraño, ya que al menos un sujeto siempre estaba disponible para fungir como campana si alguien deseaba entregar un mensaje o lo que fuere. Extraño. ¿Cómo planean recibir invitados de presentarse? Tal vez no desean molestias a estas horas. Será mejor que me apresure, pero dejaré la violencia de lado por ahora. Soy yo, Rudius Greyrat. ¿Hay alguien en casa? ¿Me escuchan? A pesar de los esfuerzos de Rudius, no había respuesta de parte de los Latria. Poco a poco, la fuerza de sus golpes, alimentada por el mana que fluía a través de los circuitos mágicos de la armadura, comenzó a incrementarse, a la par que su impaciencia. Los grabados en oro que decoraban el portón estaban siendo desfigurados por la presión de los impactos. Deseo tener una conversación sobre mi madre. Pero, claro, nadie le replicó. Por lo tanto... Bien, entonces es hora de abrirme camino a golpes. ¡Latria! ¡Oigan mi advertencia! Si no salen de ahí, destruiré el portón. ¡Wow, wow, jefe! ¡Espera! Eso no terminará bien. Gisu tiene un punto. Podría esperar y vigilar sus movimientos, pero hay un fallo en su razonamiento. Claire desea obligar a Zenith a tener hijos con algún noble. Todo lo que necesitas es arrojar a un hombre y una mujer a un cuarto. 30 minutos es más que suficiente. Mientras más espere, mayores serán las posibilidades de que para cuando encuentre a mi madre, ella esté... Lo que estoy a punto de hacer es un crimen. Si la ley se involucra y me tacha como un criminal, entonces le traeré problemas a Cliff y al Papa. Gisu, tienes razón. Será mejor no llamar la atención. Con mi magia de tierra, puedo forzar la cerradura y escabullirnos dentro. ¿Escabullirte hacia dónde, exactamente? Interrumpiendo el tren de pensamientos de Rudius en el momento justo, una irritante voz se manifestó. Una voz que podía alterar los nervios del mago sin esfuerzo a esas alturas. Del otro lado del portón de hierro, Claire Latria, junto a 3 soldados y un mayordomo, apareció como por arte de magia. ¿Cuál es el significado de esto? El estar golpeando las puertas de mi casa a estas horas. Por un momento, Judius se mantuvo en silencio. ¿Acaso salió fuera tras oír su voz? ¿O tal vez se encontraba agazapada en las sombras desde el principio? Claire, no es esto jugar sucio, el engañar a Gisu para que te ayude a secuestrar a mi madre. ¿Secuestrar a tu madre? No tengo la menor idea de qué estás hablando. Jefe, ese soldado de allí, él es quien vino por Zenith. La doctrina prohíbe a cualquiera de la familia el relacionarse con demonios. Jamás emplearíamos a un sucio demonio como ese. Tal vez él está detrás de esto. Quisiera oír su explicación en detalle.
Al oírla, Gisu dio un paso atrás, refunfuñando algo. ¿Quieres decir que no tienes idea de dónde está mi madre? Ninguna. E incluso si la tuviera, tú has cortado tus lazos con esta familia. No tengo obligación de decirte nada. Maldita bruja. Sus palabras son veneno. ¿Qué gana con antagonizarme? ¿Será acaso apóstol de Hitogami? No puedo descifrarla. ¿Será que no sabe nada? Y Gisu está mintiendo. Claire. Si crees que miento, puedes revisar la casa. De lo contrario, quiero que te retires. Ya no eres uno de nosotros. ¿No es así? Dudius permaneció en silencio. Su expresión era una amarga. Tenía a su principal sospechoso frente a él, y sin embargo no conseguía acercarse a la verdad. Su miedo por Zenith no hacía más que enturbiar su ser. Por una fracción de segundo, una imagen asaltó sus pensamientos. Con violencia, se deshacía de los guardias y secuestraba a la mismísima Claire Latria, arrastrándola a un sótano perdido por la ciudad hasta que ella confesara la verdad, sin importar qué tuviera que hacer. Pero la fuerza de la razón, afortunadamente, fue lo suficiente como para detener el impulso. Aún así, el mago poco a poco comenzaba a percatarse de que estaba perdiendo los estribos de sí mismo. Mi madre. Es mi madre. Parte de la familia Latria, aún. Es mi hija. Una madre tiene la obligación de cuidar a sus hijos. ¡Mentiras! Es cuidarla el entregarla a otro hombre sin su consentimiento. No respondes. Yo soy su hijo. Y mi padre. Mi padre me encargó el protegerla con mi vida. Y yo. Yo honraré esa obligación. Nunca la abandonaré mientras viva. Así que, por favor, devuélveme a mi madre. Claire no replicó. Sin embargo, miró hacia un lado, como si en ese momento no fuera capaz de mirar a Rudius a los ojos. Entonces, abruptamente, desde la esquina de la calle, un grupo de guardias con lámparas se dirigía a ellos corriendo. Se trataba de la guardia de la ciudad. En ese momento el mago lo entendió. Claire no desvió la mirada a causa de empatía ni de vergüenza, sino que simplemente se hallaba a la espera de la guardia. Si continúas insistiendo, haré que te arresten como un intruso. Bien, ¿qué harás? Esta maldita arpía sin corazón. No escuchó nada de lo que le dije. Podría tomarla como rehén. Demandar que me diga dónde está Zenith. Esta puerta de hierro no es nada para mí. Puedo doblarla como mantequilla, tomarla de la garganta y amenazar al resto con que si no me traen a Zenith, la mataré. Solo me tomaría 2 segundos, pero en sus ojos lo veo. Me está invitando a intentarlo. Pero, ¿por qué? Ella fue testigo de mi poder, al menos una fracción de este. Estos números no son nada para mí. Claire, podría tomarte como rehén. Piensa bien qué harás. Por favor, procede. Si es que crees que eso te devolverá a tu madre. Claire, ¿acaso has recibido un mensaje a través de un sueño? Disculpa, ¿de qué estás hablando? Esa expresión. Realmente no tiene idea. Somos soldados de la Guardia de la Ciudad, la Compañía de la Flecha de los Caballeros de la Catedral. Señora, oímos que había problemas aquí. ¿Se encuentra bien? Bueno, oficiales, estos... Gracias. Mis asuntos aquí han culminado por el día de hoy.
El mago, invocando la última gota de razón que su mente contenía, interrumpió a su abuela y se retiró. Quién sabe lo que hubiera tomado para que la situación explotara. Tal vez una sola palabra más. Por eso la detuvo, evitando que el derramamiento de sangre sellara aquella noche. Dudius se sintió completamente derrotado en el camino de regreso a la casa de Cliff. El silencio de las calles residenciales magnificaban el eco de sus pesados pasos, casi oyéndose como risas burlonas, regodeándose en su miseria. Él sabía que la lógica que le caracterizaba se estaba evaporando, dejando únicamente pensamientos colmados de ira y frustración detrás. No pudo más que aferrarse a la conclusión de que, efectivamente, Claire manipuló a Gisu y escondía a Zenith en las entrañas de su mansión. Lo siento mucho, jefe. Lo arruiné todo esta vez. No, Gisu. No es tu culpa. Me acompañaste al Distrito Divino por mi madre, a pesar de ser el último sitio en el que quisieras estar. Ah, Gisu no es culpable. Fue un peón en los planes de alguien más. El tiempo en el que sucedieron las cosas parece demasiado perfecto, pero el estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, es lo que provoca que termines como el peón de alguien más. Gisu, ¿podrías preguntar por mi madre en los alrededores? Sí, es lo que había pensado. Si mis enemigos están dispuestos a jugar sucio, entonces yo también lo haré. Desde este día en adelante, Dudius Greyrat es oficialmente un enemigo de los expulsionistas de demonios. Ya pueden agradecerle a Claire por eso. Aisha, Gisu, lo que se avecina será peligroso. Cuento con ustedes. Por supuesto, hermano. Pero... ¿Qué harás? Secuestraremos al amigo de Milis, la niña bendita del reino. ¿Qué? Jefe. Jefe, entra en razón. ¿Qué es esta locura de la que hablas? Los Latria tienen fuertes conexiones con los caballeros del templo, y estos a su vez con el cardenal. Mantienen su influencia a través del amigo, por tanto ella será un rehén sumamente útil. Cualquier otra persona es prescindible para ellos, pero no el amigo. Mis enemigos han recurrido al secuestro, por lo que haré lo mismo, un ojo por otro. Es cierto que es efectivo, pero incluso asumiendo que Zenith sea regresada a nosotros sana y salva, seríamos enemigo público número uno de todo Milis. ¿Entiendes lo que eso significa? Al demonio con el sagrado país de Milis, con la fuerza bruta de Orsted y el músculo político de Ariel, lo someteremos. Mis operaciones aquí no importan. Zenith es más importante para mí. La lucha contra el dios humano es importante también. Pero ¿de qué vale si debo abandonar lo que más amo en el proceso? Puede que a ti te vaya bien, jefe. Pero soy un demonio. Me matarán. El mago se detuvo por un instante. Era cierto que todos aquellos cercanos a él estarían también en peligro. Desde las tinieblas de su mente, un avejentado rostro emergió. Eventos que hubiera deseado jamás volver a recordar se manifestaron. En el diario del futuro, Aisha y Zanova habían sido brutalmente asesinados por los caballeros de Milición. Si hacía de Milis su enemigo, Sharia no era segura. Pero, ¿y si actuaba bajo la bandera de la facción del Papa? Para el Papa, el postrar sobre sus rodillas a los expulsionistas de demonios era un escenario ideal, aunque sentía culpa por su tía Terese, quien 10 años atrás le había ayudado enormemente. Hermano, creo que secuestrar al amigo es ir demasiado lejos. Siempre te mantienes calmado y racional sin importar la situación. Pero ahora tú, este no eres tú, hermano. Tienes razón. Sería muy peligroso. Bien, comencémonos acercándonos a todo potencial aliado. Gisu,
Quiero que consigas toda la información que puedas. Eres bueno en eso. Aisha, quiero establecer contacto con Orsted. Necesito saber si Hitogami está involucrado. Prepara las tablas de contacto en el inmueble que íbamos a usar para establecer nuestra rama mercenaria en Milis. Entiendo que luzcan relajados al desistir de mi idea con la Miko, pero comprendan una cosa. Si mi madre está en verdadero peligro, en ese momento yo actuaré primero y mandaré las consecuencias al demonio. Pensaré en ellas luego. Ustedes dos deben estar preparados para huir de aquí si ese momento llega. Tras aquel intercambio, Dudius se encaminaría directo a los cuarteles generales de la iglesia de Milis en la mañana, con la actitud de hacer lo que sea que fuera necesario. Gracias a las donaciones de Mario Erazo, Cárcero 1985, Joan Paisen, José Martín, David Rizaldi, Eduardo, Osen, Gaedor García, Eduardo Rivera y Napoleón Sierra, y a los miembros en pantalla.